Y buscando profundizar la integración regional, se pondrá en vigencia un modelo único de matrícula patente para el parque automotor de los países que integran el mercado común del sur, el Mercosur. Y sobre el tema tenemos un informe, véanlo. El Mercosur sigue avanzando en su proceso de integración. El nuevo modelo de chapa patente para los vehículos es un hecho concreto. La iniciativa permitirá a 110 millones de vehículos de la región llevar las nuevas identificaciones. El Grupo del Mercado Común del Mercosur crea un grupo ad hoc para la elaboración e implementación de la patente Mercosur con los 5 estados parte. Esto se crea en el 2010 y tiene una doble finalidad. Por un lado, la elaboración de la patente Mercosur y por el otro lado, la creación de un sistema informático de consulta de los distintos dominios de todos los estados partes integrantes del Mercosur. La patente tendrá 7 caracteres, 4 letras y 3 números. Será de fondo blanco con una franja azul horizontal que lleva el emblema del Mercosur, el nombre y la bandera del estado de matriculación del vehículo. En realidad el Ministerio de Justicia de la Nación de Argentina nos solicitó como diseñadores gráficos del instituto, el trabajo sobre las patentes, cumpliendo dos funciones, básicamente. Una era todo lo que es el estudio de la diagramación con los nuevos elementos que van a componer estas patentes del Mercosur, y por el otro lado el estudio de las tipografías. También se creará un sistema de interconsulta regional con el fin de facilitar el intercambio de información sobre datos del propietario, identificación de la patente, la marca y el modelo del vehículo, así como informar sobre posibles robos. Principalmente la exigencia era entender cuál era la necesidad de tener una tipografía que pueda ajustarse a una patente única para todo el bloque. Entendiendo las exigencias que son la resistencia a la falsificación, a la adulteración, que pueda ser reconocido por medios electrónicos y también por personas, por agentes comunes, y también que todo eso tenga una característica de estilo. La nueva patente posibilita unas 450 millones de combinaciones de los vehículos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El nuevo modelo de chapa patente comenzará a tener vigencia a partir de enero del año 2016 y progresivamente se podrá patentar el actual parque automotor del Mercosur. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires.